Reanudamos con la intensidad en el stream de LCA Playfest Torneo aquí en la Universidad Cuauhtémoc. Y tenemos este segundo juego ya. Tenemos a Ova contra Emil. El Terry de Ova contra las preciosas celdas de Emil. Viene el elevador, bien ejecutado el lobby para terminar con el primer stock de Ova. Empieza la destrucción, empieza la sabrosura. El Reflect salvando la vida de Zelda, sin embargo no pudo salvar de ese inminente Spike. Viene el juego con el Optil a Forward Air o Backer, dependiendo del día y del oponente. Zelda aprovechando sus opciones para espaciar un poco a Terry. Terry aprovechando cualquier entrada para maximizar el daño. Ahí parecía, quería llevárselo ahí. Uy, con el OP. Sin embargo, Emil aprovecha con su propio OP. Viene la entrada de Ova, ahí presionando el escudo, elevador una vez más, el DI de Ova lo salva y ya tiene porcentaje peligroso. Sin embargo, Emil no toma ningún riesgo y acaba el stock con ese upper, presionando el escudo. Uy, parecía para más ese ataque. Presionando a Zelda cuando estaba arriba de las plataformas, tratando de tomar ventaja. Ova necesita tomar el stock lo antes posible, saltando por encima del guardián y viene muy bien tomando el stock de Zelda. Muy bien Zelda, tratando de buscar la entrada con el Optil. Viene el guardián, Ova está en problemas, está fuera del stage y se lo llevan con ese forward air bien ejecutado. El botazo, Andrea entra en acción y toma el stock. Esto está empatado 1-1 y que venga la destrucción. Veamos a quién nos harán. De momento no tenemos la imagen de Terry, pero pongamos algo apropiado. Sí, esto es lo más cercano que tenemos hasta el momento. Alguien con una gorra, que venga la destrucción. Y vamos nuevamente. Oh, esto está invertido, no importa. Vamos a Kalos. Empiezan las entradas de Ova. Zelda aprovechando, ya con 55% después de ese backer. El neutral B usado por Emil para espaciar. Viene el recovery, Ova tratando de interceptar el recovery de Zelda. Zelda a nada de conectar un segundo backer. Viene muy bien Ova, tratando de acercarse cada vez más. Y parecía el grab de Zelda fuera del stage, está en problemas. El guardián cubriendo una vez más el guardián. Y el neutral B tratando de meter presión, de quitarle el escudo a Ova y que el guardián haga el trabajo. Uy, falla el teleport y bien castigado por parte de Ova. Ya también con porcentaje peligroso, arriba de 100%, puede hacer una cantidad infinita de especiales. Esos especiales de los arcades de los 90s cuando íbamos por las tortillas y demás. Ahí los tenemos. Parece un KOF 2002 Magic Plus donde puedes hacer los poderes, todos los poderes que se te imaginen. Viene el backdrop y es suficiente para tomar el stock de Ova, empatado momentáneamente. Una ligera diferencia en porcentaje. Viene el outro, viene el backer, castigando ejemplarmente en la destrucción. Uy, Emil parecía interrumpir con otra vez, sin embargo la prioridad del ataque de Terry fue mayor. Casi empatados en porcentaje, una diferencia mínima de 6%. Ya acrecentada, excelente óptima backer de Zelda. Viene el 100%, 100%. Una entrada de Terry y un especial sería suficiente para acabar con la vida de la princesa. Muy bien, anticipando Emil. Ese Power Wave fuera del escenario. Uy, uy, se pone de espaldas. Y viene el especial de lado a lado del escenario, se la lleva. Sabíamos que era peligrosísimo con ese porcentaje de arriba de 100. Venía el Graf, se la el elevador de la muerte y el DI salva a Ova de una inminente pérdida del stock. Se sube a la plataforma de Kalos, tratando de distanciar a la princesa. Ese Power Hazer saliendo del otro lado y el Sniper con el fuego de Din. Viene Zelda, vienen los Optils tratando de poner a Terry arriba donde le gusta. Terry entra y ya con un 35%, 46%. Zelda quiere bajar de la plataforma, ya lo hace, sin embargo se lleva un 78% de daño a cambio. Viene el ataque de Terry, a nada de conectar. Pero sí conecta el backer de Zelda. Esos duelen. Otro segundo backer, 74%. Venía el tercero.
y le pega en las manos a Zelda y se lo lleva. Esto queda 2-1. Buen Terry de Ova haciendo sorpresas en este torneo. Alcanza a darle la vuelta después de un juego muy dominante de Mir. El primer juego fue totalmente dominante. Ova fue tomando terreno poco a poco. Y bueno, consumando el set 2-1.